avivaron el fuego. Y ya no puedo respirar, tantos años ciego. Y ahora que estoy aquí, me pregunto, ¿te molesta si canto? ¿Te molesta si canto? Abrazamos muchísimo el folclore venezolano y para este nuevo disco La Lucha, pues obviamente fue inevitable volver a incorporarlo, ¿no? O sea, además que La Lucha tiene mucho de Latinoamérica. México nos abrazó muchísimo con su cultura, con sus ritmos. Puerto Rico. O sea, sí, gracias a estar aquí en México también, por la melancolía de nuestro país.
es inevitable seguir como que abrazando el folk. O sea, hemos abrazado muchísimo eso. Y, sí, yo siento que es como natural, la verdad. Sí, es natural, somos tropicales y nacimos cerca del Caribe. Exacto. Nos gusta la playa. Nos gusta mucho la playa, nos gusta mucho la costa. Sí, sí, exacto. Que es muy bonito esa necesidad de siempre querer compartirnos, pues. Y ver, o sea, yo sí siento que está mucho en la música, o sea, es inevitable, de repente empiezas a convivir con gente que es distinta a ti, o sea, como se criaron, las palabras que usaron, y te hermanas con alguien porque al final eres humano, sientes las mismas cosas, capaz, y les puedes dar distinto nombre, pero lo básico está ahí, lo esencial, más que lo básico. Es un idioma, imagínate, todo el mundo tiene la capacidad de hacer música. Yo creo que eso es algo que no se dice suficiente. O sea, es un lenguaje, tú lo tienes,
ella lo tiene, todos lo tienen. Exacto, o sea, hay mamás que le cantan a sus niños para dormirlos, hay papás que cantan, ¿sabes?, borrachos en cantinas cuando literalmente les pasa algo malo. Uno literalmente puede silbar ciertas cosas, puede a alguien para decirle algo. Es un lenguaje. Es algo curioso, como la música, literalmente tú y yo no podemos saber el comando, digamos. Tú no puedes saber francés y yo tampoco. Y vamos a estar los dos bailando, moviéndonos, conectándonos con el sentimiento de algo que capaz está tal cual en una lengua que ni entendemos. ¿Me entiendes? O sea, eso es muy poderoso. Son frecuencias. Las frecuencias, o sea, vibran. El mundo vibra. Es algo como literalmente es mágico. Cuando aplicas la música en tu vida, aplicas la capacidad de mover a alguien sin tocarlo. De con tu voz vibrarlo. Se acercan los reaccionarios como en Juego de Tronos, no. No contaba con eso. Que va, que va. No contaba con eso. Que va, que va, que va. Obedeciendo caprichos lo vio Goya y nos dijo: las guerras ya no terminan, no se puede fachar en China, no. No contaba con eso. Que va, que va. No contaba con eso. Que va, que va, que va. Renunciando a ser feliz. No contaba con eso. Que va, que va. No contaba con eso. Que va, que va, que va. Vamos a liberarnos ya mañana o en mil años. Juntos bailando lambada antes de que nos coma el sol. No contaba con eso. Que va, que va. No contaba. Mm-hmm.